Luis, hablemos un poco sobre un tema que es sensible, pero que es importante conocerlo, porque el hecho del desconocimiento, pues no nos va a librar a nosotros de vivir experiencias. Su frase al inicio de este encuentro fue: la inmensa mayoría de personas pasan por el umbral. Ese umbral, podríamos decirlo, que es como lo la Iglesia Católica lo llama el purgatorio. ¿Es algo similar? A ver, es que hay una diferencia. Sí. El umbral sería consecuencia de los pensamientos de los habitantes. O sea, no es De un los lugar creado, pensamientos. sí, porque personas con suicidio, con agresión, Sí. otros que quieren continuar con sus vicios. Imagínate una persona viciada en algún, no sé, alguna bebida o algún elemento y desencarna y no hay y continúa. Entonces, esta persona continúa incentivando a otros este tipo de vicio, Sí. ¿no? O personas que tenían hábito de criminalidad o vicios sexuales, en fin, entonces, o personas que eran malvadas, y la humanidad en general está por ahí, ¿no? Entonces, el umbral es consecuencia natural, porque hay un detalle, cuando Consecuencia, esa es la palabra clave, consecuencia, es el resultado de lo que nosotros mismos vamos produciendo. estamos en la Tierra, el cuerpo físico medio que es una barrera. En el mundo espiritual no hay cuerpo físico, entonces es el estado natural de los pensamientos y las Claro. emociones. Entonces, por eso que los espíritus, mientras más avanzados, consiguen construir lugares más bonitos, los que no, continúan en ambientes, y muchos continúan aquí en la Tierra, una erraticidad, ¿no? Desencarnan, no saben qué ha pasado, van al trabajo, visitan, están en la casa, ¿no? Van a la escuela, en fin, están en la calle, ¿no? Deambulando, hay muchos también, otros permanecen en castillos, en casas, ¿no? Y en fin, varía mucho entre uno u otro, otros son llevados a estas regiones de mayor sufrimiento, caso de políticos corruptos, religiosos perversos, entonces son llevados a esas regiones más oscuras, hay ciudades también umbralinas muy densas, muchos son castigados, hay unos espíritus que tanto su pensamiento de culpa, políticos que llevaron al suicidio a millares de personas o llevaron a la destrucción de muchos hogares, entonces entran en una especie de pensamientos agresivos y se forma alrededor de él una camada, Sí. ¿cómo llamo? Sí, como si fuera una cúpula tomando forma Sí. de un huevo y se llaman los ovoides, o sea, pierde el cuerpo espiritual hasta su forma humana. Otros toman formas horribles, otros, los más buenos, toman formas bonitas y muchos espíritus, con el pasar del tiempo, sus cuerpos los pueden rejuvenecer, tomar formas más agradables. Entonces es muy interesante todo lo que ocurre del otro Sí. lado. Luis, yo quiero hacer una aclaración y usted, por favor, su mirada y su concepto es muy importante. Usted acaba de decir la palabra castigados. Yo creería en mi concepto, en mi entendimiento, castigados o en la misma creación de nosotros, porque podríamos, ese castigados podríamos interpretarlo nosotros como una cuenta de cobro, como algo que, No, perdón, ¿cierto? permíteme aclarar ese punto. Sí. Existe un libro que se llama Liberación, escrito por el espíritu André Luis, es Sí. un libro posterior, espero que también un día sea película, donde cuenta la historia de una señora que tenía una vida muy profana, le gustaba mucho los bebidas, enamorados, en fin, Sí. muchos hombres, en fin, pero encontró un hombre muy bonito, muy noble, se casó, tuvo 4 hijos. Pero su vida muy promiscua la jalaba mucho y él mata a los 4 niños. Mira, después manda un hombre matar al marido para quedarse ella soltera y ahí ella continúa con su vida que tenía. Cuando ella desencarna en el mundo espiritual, ella percibe, pues, ¿no?, todo el crimen que hizo y ella va a ser llevada por entidades oscuras a una región, una ciudad que se llama Ciudad Extraña, donde hay espíritus umbralinos llamados magos negros, muy, muy fuertes, y ellos mismos la van a castigar, o sea, ellos mismos van a aplicarle en ella un castigo, o sea, no, no digo es la justicia divina, no, estoy diciendo que Okay. entre los propios malvados Okay. la van a castigar, le van a decir, a partir de ahora tu cuerpo espiritual va a tomar forma de una loba, y ella comienza a tomar una forma lobéstica, y ahí ella, eso se llama licantropía, que es un fenómeno de mutación del cuerpo espiritual.
y ella toma una forma de loba, ¿no? Y André Luis esto lo narra y dice, queda impresionado. Eso me hace acordar, ¿sabe qué? Cuando las facciones criminales tienen a veces un líder y condena a uno por traición o por algún caso, ¿no? Entonces, algo similar sería eso. No que es un castigo divino, no sería eso. Claro, claro. Es como una... A ver, por colocarlo, no sé, cuando una persona ha cometido un delito y llega a la cárcel, ¿es dentro de la misma cárcel donde termina viviendo su mayor represalia, por llamarlo de alguna manera? Es allá mismo, por el hecho de estar allá.